for the album earlier, man. We could have made something right. Journal Trace. Let's go. With bass live, let's see, let's up. To make moves, get back to the home.
todos y todas, mucho gusto estar aquí. Yo soy Gaby Gómez, Music Business Development Senior Manager de ByteDance para México y Centroamérica. Queremos darles la bienvenida a Bitcoin Now, la experiencia 100% en vivo de Bitcoin. Nuestras sesiones son 100% en vivo, así que ustedes como audiencia pueden participar a través del chat que tenemos activo. En esta ocasión tenemos una gran sesión de super nivel para los amantes de la música. Nuestra sesión se llama TikTok y su relevancia en la música, y nos acompañan Claudia Rivero Arce, Digital Account Manager de Sony Music México, Bruces, artista y productora de música, y nuestro querido colega Rob Ruiz, Head of Music Operations para TikTok México. Pues bueno, les damos la bienvenida. En esta sesión platicaremos de los básicos de TikTok aplicados al mundo de la música, todo lo que necesitas saber para entender y explotar la app a tu beneficio, y obviamente escucharemos los testimonios de estos dos pilares tan importantes dentro de la industria musical en México, como lo es Sony Music y Bruces, que es una de nuestras artistas musicales estrella de TikTok. Pues bueno, no sé si quieran darse sus pequeños intros cada uno, por favor. Muchas gracias, Gaby, por la presentación. Justo vengo en representación de Sony Music México para platicarles todas las estrategias que hemos manejado al lado de TikTok y el cómo somos unos aliados muy importantes y partners estratégicos para el crecimiento y la potencialización de nuestras canciones y artistas. Así que gracias a todos por estar por aquí y gracias, Bitcoin, por la invitación. Hola, 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 ¿cómo están todos? Bienvenidos a esto que se llama TikTok. Yo soy Bruces y no sé por qué estoy aquí. Tengo un grupo de suerte en la plataforma. Llevo haciendo música 8 años y apenas el año pasado en la cuarentena como que TikTok cambió mi vida. Entonces, muchas gracias. Les voy a contar algunos trucos, hacks y todo lo bueno de internet. Muchas gracias, Gaby y Bitcoin. Saludos. ¡Yay! ¡Qué buena onda! ¿Cómo están todos? Yo soy Rob Ruiz, como ya me introdujo mi colega Gaby, y yo estoy muy emocionado de estar en un panel para Bitcoin el día de hoy y estar hablando con ustedes, así que espero que los que están conectados por ahí lo disfruten y que les podamos pasar algunas cosas que les sean de utilidad. Así que, pues, démosle. Me parece muy bien. Pues, si quieren, amigos de Bitcoin, podemos iniciar con la pequeña presentación que les tenemos preparada para, obviamente, llevar un orden como deben ser las cosas. Hablaremos por inicio sobre los básicos de TikTok, que es muy importante entender. Si eres músico, si estás relacionado porque estás trabajando en una disquera, estás en una agencia, eres manager, cualquier persona que esté relacionada a la... Pues cedo la palabra a mi querido Rob para que nos comente un poco sobre estos básicos y cómo es que funcionamos nosotros dentro de la industria de la música. Gracias, Gaby. Con mucho gusto. Pues bueno, aquí el slide que vemos habla sobre algunos conceptos y creo que en eso me enfocaré para profundizar sobre ellos, ¿no? Entonces, TikTok para la industria musical es indudablemente una plataforma de descubrimiento artístico y también musical. Es decir, la gente aquí viene a encontrar música que antes no conocía, artistas que antes no conocía, y lo encuentra de una forma particular porque, como creo que todos sabemos, TikTok no es una plataforma de streaming, ¿no? Es decir, la gente aquí no viene a reproducir la totalidad de una canción, sino más bien a descubrirla a través de fragmentos, de partes de la canción que están disponibles en la plataforma, que de alguna forma también genera consumo de música, pero siempre relacionado directamente con la creación del contenido, ¿no? Entonces tenemos esos dos pilares muy importantes en el app, ¿no? Que es el descubrimiento musical y la creación de contenido. La música en TikTok juega un papel crucial porque se puede categorizar dentro del contenido como con dos puntos principales. El primero es que la música juega como un concepto central alrededor de un video. Y esto es cuando un contenido trata específicamente o exclusivamente acerca de la canción. En inglés le decimos core content, ¿no? Y también la música puede jugar, por otro lado, como un feature content, que es cuando acompaña a un video
pero ese mismo video no se trata en específico de la canción, sino es cualquier concepto creativo, cualquier idea que haya tenido un creador, en la cual la música pues acompaña esa idea y la fortalece, ¿no? Entonces eso hace que existan muchas posibilidades para los artistas, para cualquier persona que quiera desarrollar una audiencia para fines de explotación artística o musical, pues TikTok es un arma importantísima, ¿no? Hablemos un poco también sobre TikTok en la industria de la música, ¿no? Entonces, nuestra área de operaciones musicales y Music Business Development, que es el equipo de música de Latinoamérica, sí está activamente buscando tener un contacto con con los ejecutivos, con la comunidad de la industria musical. O sea, sí, nuestras responsabilidades son educar a la industria y a los artistas para que sepan cómo usar la plataforma de la mejor forma para su beneficio, para su desarrollo. Entonces, estamos muy concentrados en eso y tenemos actividades que nosotros mismos diseñamos en las que invitamos a nuestros partners y siempre estamos teniendo como esta oferta de campañas, oferta de espacios donde los artistas se pueden dar visibilidad, ¿no? Eso es algo creo que muy importante para reforzar el mensaje y para que los partners tengan claridad sobre cómo interactuar con TikTok. Y bueno, acá en este slide que tenemos hay algunos ejemplos de artistas que están capitalizando de una excelente forma las oportunidades de TikTok. Entonces quizás veamos a verlos uno por uno. Empecemos con esto de este video de Leo Leiden, en el que nos da un poco un overview de su proceso de composición. Vamos a detener un momento porque el video no está reproduciendo el audio, ¿no? Entonces, veamos si podemos solucionar. El audio es pieza clave de estos contenidos. Súper, pues ahí tuvimos el overview de estos videos. Podríamos regresar al slide pasado solo para tener las imágenes y comentar un poco sobre cada uno de ellos, qué es lo que nosotros
encontramos de valor en cada una de estas piezas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero, que es de León Leiden, León nos está enseñando, como ya dice ahí el título, cómo es el proceso de composición para generar una canción. Y esto es un formato de video que él utilizó o ha utilizado varias veces para que la audiencia sepa más cómo él llega a ese proceso creativo de componer sus canciones. Entonces, sobre su proceso creativo y sus procesos técnicos también, ¿no? Ahí puedes llegarle a varias audiencias, a los que les interesa saber cómo hacer música, a los que a lo mejor trabajan en estudios de audio también, en la parte más técnica, y tan solo como un contenido de entretenimiento también funciona, ¿no? O sea, tiene esa variante que es educativo y de entretenimiento. Estamos cubriendo ahí, pues, muy buenos temas para generar contenido, ¿no? Después tenemos el de Camilo, en donde él está reaccionando a una presentación que tuvo en Jimmy Fallon, me parece. Entonces, la gente de ese show subió un video y Camilo, pues, nos muestra de una forma cómica lo emocionante que es para él verse en ese tipo de espacios, ¿no? Entonces, reaccionar a sucesos sobre tu carrera artística, sobre lo que está pasando, también es una buena forma de generar simpatía con la audiencia, ¿no? De que la audiencia te encuentre alguien divertido con quien pueda, en quien pueda. Quizás, no sé si aquí mis compañeras Clau, Gaby, ¿alguien le gustaría sumar sobre este punto en particular? Sí, bueno, aquí obviamente lo importante es que están aplicando una herramienta, una de las tantísimas herramientas que tenemos en TikTok para facilidad de las creaciones de los videos. Una de ellas es el dueto, que básicamente te permite tomar un video de alguien más o de ti mismo, o vaya, puedes tomar el video de alguien más y reaccionar a él mismo en la misma pantalla, y así es como se reproduce en tu canal. Esto creo que es interesante, no nada más reaccionar a tus propios éxitos. Creo que también es interesante cuando tú mismo reaccionas a lo mejor cuentas que tú sigues y que no necesariamente tienen que ver con música. A lo mejor puede ser que estés viendo cómo preparan un deliciosísimo pastel y tú como artista quieres reaccionar ante eso y lo puedes hacer. Ese tipo de cosas que son muy sencillas, que parecieran como muy banales, finalmente a la audiencia le gustan muchísimo. Creo que el hecho de que tú puedas participar de una manera donde nadie te ha visto así, es un poco abrir el espacio a conocerte un poco más. Entonces, eso creo que es lo único que diría al respecto, pero sí, el dueto es algo que se usa mucho y que pues los invitamos a que lo... Totalmente de acuerdo, y hablando del lado de la disquera y de artista, pues es muy importante para nosotros el recordar estos grandes momentos con las canciones que ya hayan salido. En este caso, lo que pudieron escuchar fue Ropa Cara de Camilo, y es justo el utilizar estas herramientas que ya nos da la plataforma para hacerlo de una forma dinámica, hacerlo de una forma creativa, ¿no? Y recordar a la gente que nuestras canciones están ahí, ¿no? Esto también nos ayuda mucho para tener repuntes a nivel de performance, ¿no? En otras plataformas, a recordar al usuario que están ahí las canciones, y pues justo que el artista esté involucrado con, y el usuario también esté involucrado con todo lo que pasa alrededor de su carrera. Buenísimo, totalmente de acuerdo ahí contigo, mi Clau. Y luego tenemos un video de Bruces, que pues claramente nadie mejor para hablar de esto que la misma Bruces. Así que, ¿qué nos puedes contar sobre esta pieza? De los videos, yo consumo como muchos videos de internet desde que nací, básicamente nací con una tablet. Creo que todos nosotros nacimos con una tablet. Y creo que es muy importante saber contar las historias para conectar con una audiencia. Esto me lo recomendó mi manager, Toy, cuando comencé a subir videos a TikTok y que empezaron a funcionar. Me dijo, ¿sabes qué? Clávate en decir bien las cosas. Y creo que tiene mucho que ver con el universo de la composición también, en a way, como también a mí me gusta mucho dirigir los videos y como escribir todo esto. Entonces me puse a estudiar mucho lo que es The Hero's Journey, que en español es como la travesía del héroe.
y se lo recomiendo mucho si pueden leer de este tema, que es cómo bajar de manera correcta una aventura en donde el personaje principal, o sea, nosotros, inicia por problemas y luego soluciona y logra su cometido. Entonces, esto se aplica como para todas las cosas, y a mí me empezó a funcionar mucho como en resúmenes de lo que había pasado, de, ¿saben qué? Me pasó esto y luego batallé aquí, pero se logró, y de alguna forma como bajar mis pensamientos con esa línea me ha estado funcionando. Y bueno, igual también podemos decir del video de Bruce que es un gran recap, como ella bien dice, pero justamente podemos encontrar cómo realmente pudo hacer varias acciones dentro de la app que le permitieron tener una portada votada por sus fans, que sus fans le sugirieran, haz una canción con cuchillos, y ella no dijo, eso no se puede, ¿cómo no? Sí se puede. Entonces, a lo que voy es... es bien importante la interacción que puedes conseguir dentro de la app. Sin duda, me parece una de las cosas más valiosas que no otras plataformas tienen, que puedes realmente acercarte a tu audiencia y hablar con ellos de una manera bien directa, tanto sea como por los posts, como por la parte live, ¿no? Ahí mismo también puedes transmitir tus momentos en vivo, pueden durar 5 minutos, 10 minutos, media hora, vaya, te puedes explayar un poco más en ese sentido, pero es bien importante la interacción con los usuarios y con tus potenciales fans, porque muchas veces la misma app te arroja gente que probablemente no te sigue, pero si es interesante y relevante lo que estás diciendo, van a conectar. Entonces, es por eso que es interesante. Y bueno, creo que ya nada más retomando los otros videos que teníamos, estaba por ahí Raúl Alejandro bañándose él mismo con la misma canción, que creo que esto lo retomó de Ralph, ¿cierto, Ro? Creo que fue Ralph el que, sí, que lo hizo otra vez. Ahí primero Ralph hizo una pieza de video en la que decía, cuando me meto a la ducha me convierto en Raúl Alejandro o algo así, y el video está súper padre, o sea, tiene un valor de producción ahí bueno. Y entonces Raúl lo vio y lo que hizo fue literal pues grabar un TikTok bañado. O sea, la canción tuvo un performance fuera de serie, ¿no? Fue la canción número uno global, también con Sony. No sé, Clau, si tú quieres sumar algo sobre lo que ha sido Rao en TikTok o este suceso. Sí, totalmente. Este es un claro ejemplo de cuando un artista y cuando también nosotros estamos muy atentos a lo que está generando la audiencia de TikTok con nuestras canciones, ¿no? Estamos... podría decir que hora a hora revisando qué es lo que inspira a los usuarios, ¿no? Con nuestras canciones, qué se les ocurre, qué videos están creando, qué es lo que los mueve, ¿no? A utilizar las canciones, y justo en este ejemplo, todo viene a raíz de un usuario utilizando la canción. Raúl Alejandro se inspira en esto, crea esta creación y a partir de no solo esto, sino también toda una raíz de trabajo, la canción se posiciona en número uno todavía a la fecha a nivel multiplataforma. Entonces, pues nada, es justo también una invitación a ustedes que son creadores, si hay artistas, si hay cualquier tipo de usuario, que estén atentos a qué se está generando dentro de la plataforma con las canciones, porque eso les puede dar muchas respuestas que ya más adelante también yo les contaré. Y pues justo, es también algo muy importante para el posicionamiento de nuestras canciones y de artista, ¿no? Y como siempre, y hemos remarcado desde que empezamos esta reunión, la alianza y con la audiencia, ¿no? El compartir, el sentirse, el que haya esta empatía, el que haya este vínculo fortalecido entre artista y audiencia. Muy, muy importante. Totalmente. Ahí, solo para reafirmar lo que comentas, TikTok es una plataforma para generar cercanía entre la audiencia y el artista. Entonces, estar muy al pendiente de lo que genera la comunidad, porque las tendencias las puede empezar cualquier persona. Para iniciar una tendencia, porque en TikTok todos tienen la misma oportunidad de ser vistos. Entonces es más sobre el contenido en específico, y cuando los artistas se suman a reaccionar sobre lo que la audiencia está generando, pues es mucho más probable que ahí se genere una tendencia
que muchas veces no hay necesidad de inventársela uno como artista, sino más bien escuchar lo que la audiencia piense al respecto del contenido y apoyarlo, ¿no? Exacto. En ese sentido, solo quería cerrar para hablar de nuestra querida Mariana Bo, que también es usuaria de la app y que mostramos un video de ella y va muy relacionado a lo que estamos hablando. Ahí los usuarios le pedían que ella hiciera covers en batería sobre ciertas canciones. Subió ahí una de Metallica y otra de Green Day. Y creo que eso vale oro para los fans, porque finalmente están siendo escuchados de una manera pues muy, muy auténtica. Los artistas pueden contestar, ¿no? Y obviamente esto parte también a que pudieran de pronto pensar en que la app es buena idea para tutoriales. Si de pronto son muy buenos en ese nivel, o son productores y tienen el interés de darse a conocer también por la parte de tutoriales, la app es bien exitosa. Totalmente. Yo creo que ya podemos continuar al caso Sony Music, que Clau nos tiene preparado. Entonces, si quieren, al siguiente slide, Bitcoin, por favor. Buenísimo, gracias mi Gaby. Pues justo, algo en común que existe entre Sony Music y TikTok es que compartimos la pasión de la comunidad por la música, ¿no? Y estamos muy dedicados y totalmente enfocados a brindar experiencias donde los artistas y los fanáticos puedan interactuar y asimismo prosperar, reforzar mucho este vínculo entre artista y fan, que es lo que vamos a repetir mucho en esta presentación. Y esta es la razón también por la cual trabajamos con grandes aliados, ¿no? Entre ellos justamente es TikTok, y es también esto por la razón por la cual hemos adaptado mucho la forma en la que trabajamos, incluso las canciones y los álbumes. Lo que van a poder ver ahorita en pantalla es un flow justamente de cómo es un trabajo muy general, porque es muy extenso, ¿no? Y es algo muy profundo, pero este es algo muy general de cómo el artista empieza desde el momento cero hasta el momento del lanzamiento y cómo TikTok va siempre de la mano en estos momentos. Entonces, nos vamos al momento cero, que es la composición. Todo parte desde aquí. Cuando el artista está en el proceso de creación de la música y letras, desde este momento es muy importante involucrar a la audiencia para fortalecer los lazos. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues mostrando un poco del ritmo de la canción a capela, ¿no? Para que ellos complementen con otros ritmos, preguntando a la audiencia sugerencias de palabras que puedan quedar con algunos versos. En fin, hay un gran abanico, y esto también se queda mucho a la creatividad que tenga cada uno de nuestros artistas, ¿no? Muy, muy de la mano de nosotros también. Y es justamente grandes ventanas de oportunidades que nos da la herramienta para que desde este momento en el que se está creando todo, hay una conexión muy cercana entre el artista y el fan. Entonces, partimos desde esto, que es la creación de todo, de la letra, de la música, de cómo se concibe pues esta obra del artista. Y pasamos al momento 2, que ya es la etapa de la grabación, ¿no? La etapa donde el artista, una vez teniendo y habiendo trabajado todo lo anterior, se entra de lleno. De repente estas dos etapas se cruzan, no necesariamente compone y después se graba. Muchas veces aquí tenemos una gran artista, esta parte de la grabación va muy unida de la composición, todo puede suceder también en estudio. Pero lo que nosotros también mostramos y empujamos mucho a que nuestros artistas hagan es que dentro de este proceso, cuando están en estudio, también sigan uniendo y creando lazos fuertes entre artista y fan. Aquí lo que el artista puede mostrar es el proceso de cómo está creando la canción. Aquí tendremos un proceso más adelantado en cuanto a cómo suena la música, se empiezan a involucrar más instrumentos, ya hay una base musical. Entonces, a raíz de todos esos elementos que ya tenemos adelantados, el artista también empieza a unir a su audiencia, empieza a mostrar cómo es el proceso creativo, lo empieza a involucrar, hace un momento íntimo entre fan y él o ella, ¿no? Entonces,
Una vez teniendo, habiendo pasado por estos dos pasos, ¿no? Nos vamos ya al momento de la entrega. Y aquí es justamente cuando el artista llega con nosotros y nos dice, aquí tengo la canción, todo está listo para salir al público, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y pues bueno, llega el momento de la entrega, el delivery que hacemos, y dentro de esta entrega, nosotros también en todo momento estamos pensando en cómo podemos seguir fortaleciendo esa alianza entre artista y fan. Entonces, hubo un trabajo de warm-up previo, justamente entre composición y grabación, y ahora también vamos a trabajar un trabajo de warm-up justamente con la canción ya creada, ¿no? Entonces, ya vimos el proceso de la creación, que fue desde el minuto cero, ya vimos el proceso de la grabación, ahora vamos a jugar con la canción que ya está completa, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí, y es algo que se trabaja muy meticulosamente con una curaduría bastante detallada, es escuchar la canción y con base al ritmo, a la letra o a momentos que puedan empatizar con la audiencia, elegimos cuál es ese fragmento donde la audiencia pueda verse reflejada o donde podamos justamente desatar serie de creaciones o donde visualicemos momentos que puedan ser justo realistas y se puedan adaptar a la audiencia. Entonces, este trabajo justamente de curaduría se hace, como les menciono, muy meticulosamente, y trabajamos el tema del warm-up lanzando algunos teasers, enseñando algunos versos ya bien creados de la canción, mostrando un poco de la música que ya está bien armada. Y en realidad esto no nos quedamos solamente con un solo fragmento, ¿no? Lo que hacemos nosotros es que, y algo a lo que los invitamos a ustedes también, es que pueden jugar con toda la canción. De repente, para aquellos usuarios activos justo de la plataforma, pues verán que existe la limitación de 30 segundos solamente de la canción. Pues lo que hacemos nosotros es mostrar a la audiencia el resto de la rola con otros fragmentos para que así ellos puedan empatizar y ellos decidan justamente cuál es el momento de la canción más con el que más hagan vínculo, ¿no? Por decir algo. Entonces, llegamos a ese momento, hacemos la entrega y ahí empezamos a analizar, ¿no? ¿Cómo está reaccionando? Nuestro artista está creando también contenido. ¿Qué tanta audiencia está creando contenido con qué fragmento de la canción? Y entonces llegamos al momento de la promoción, que es una de las últimas fases. Aquí estamos muy atentos justamente a las creaciones que se hayan hecho dentro de TikTok. Estos videos incluso nos sirven mucho de inspiración para que nosotros corramos campañas de la mano de nuestro increíble equipo de marketing digital, y que también nuestros artistas se sigan inspirando para crear contenido, ¿no? Para responder a estas piezas de video, para utilizarlo incluso para siguientes ideas en videos oficiales. Entonces, de verdad es un trabajo en el que estamos totalmente involucrados, estamos totalmente enfocados, revisando día a día qué es lo que está generando la audiencia. Este es un poco del proceso muy general, como les mencionaba, de cómo trabajamos en la disquera con TikTok. Si podemos pasar a la siguiente presentación, la siguiente diapositiva. Súper. Y una vez entendiendo justamente todos estos pasos, llegamos a otra de las conclusiones. ¿Qué otra cosa ha aprendido Sony Music de TikTok? Pues lo que pasa dentro de la plataforma se refleja en consumo del resto de plataformas, ¿no? La capacidad de TikTok de convertir canciones en éxitos virales y de los intérpretes de esas canciones en artistas de sellos importantes se muestra cada vez más y más. Un par de ejemplos, que si aquí hay algunos fanáticos del R&B, del hip hop, un par de ejemplos recientes son, por ejemplo, 24K Golden, ¿no? Que su último sencillo, Valentino, se convirtió en un éxito viral gracias a TikTok, y poco después firmó contrato discográfico con uno de nuestros subsellos que se llama Columbia. Y Fouché, un artista de R&B que también se los recomiendo muchísimo, cuya voz también se escuchó por primera vez dentro de la plataforma con la canción Deep End,
Después de todo este movimiento, firmó con RCA, que también es otro de nuestros sellos que están actualmente en Estados Unidos. Y nos vamos a algo más local, porque también ha pasado aquí en México, ha pasado a nivel global y ha pasado también en México. Y en este momento les quiero presentar el caso de Umbe, que con tan solo 20 años de edad y una eminente carrera en ascenso, Umbe ha demostrado un gran talento con el lanzamiento de su reciente álbum titulado Entropía. Este álbum es su segundo álbum de estudio y fue totalmente producido en su totalidad por este artista regiomontano. Entonces, tenemos aquí un video que describe todo el resumen de lo que sucedió en alianza con TikTok. ¿Me pueden ayudar a reproducirlo, por favor? Síganlo todos, ese es Umbe, lo encuentran en TikTok como It's Umbe. Y pues justamente a raíz de involucrar desde el momento cero, como les dije anteriormente a la audiencia, Umbe logró destacarse multiplataforma, ¿no? Dentro de TikTok, justamente en ese primer fin de semana, generó más de 15 millones de visualizaciones con el hashtag Umbe, ¿no? El hashtag específico del artista. En Spotify alcanzó el número 2 de álbumes a nivel global, siendo el único artista latino y en español en el top 10. 9 temas del álbum debutaron en el top 200 de Spotify México y diferentes temas entraron al top 200 de 9 países de la región, entre ellos Honduras, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Perú, Ecuador, Panamá, El Salvador y sin contarles más. El número de oyentes también mensuales dentro de Spotify se duplicó solamente ese fin de semana al momento del lanzamiento. Y no todo se queda ahí. En Apple Music también el álbum Entropía debutó en número 1 de álbumes de la plataforma. También debutó en restos de países, en 11 países para ser específicos. Estuvo dentro del top 100. 10 temas del álbum entraron al top 100 también de diferentes países de la región. Y en el debut en México entraron los 11 temas en el top 100 también. Entonces, como verán, pues justo es, y repitiendo, ¿no? Es muy importante involucrar a la audiencia desde el momento cero, ¿no? Muy importante crear este vínculo, enamorar a artista y fan, ¿no? Para poder también proyectar, ¿no? Y darse a conocer y si es el tiro de suerte, pegar como lo hizo Homer. Entonces, ay, pues, claro. Rapidísimo, solo para complementar sobre Umbe, como tú dices, en el caso de tipo de todo de ti, de Rauw Alejandro, ¿no? O sea, fue una canción que tuvo un impacto global, multiplataforma, en todas, ¿no? O sea, era inevitable. Ahí TikTok sí tuvo un papel, por supuesto, pero acompañó lo que ya estaba sucediendo, quizás. Creo que en el caso de Umbe y hay talentos como él, que son nativos, me atrevería a decir que Bruce también es un talento nativo de TikTok. Aquí es, vamos, la fuerza o el empuje que genera TikTok en el desarrollo de los artistas es mucho más único, por así decirlo, ¿no? O sea, el hecho de que Umbe haya metido todo el álbum al top 200 de la plataforma de las plataformas de streaming, está más directamente relacionado con el calentamiento de la audiencia que se tuvo en TikTok, ¿no? Entonces, solo como para dejarlo en claro, a veces que tú como un artista nativo puedes generar únicamente con el poder de la audiencia que cosechaste en TikTok el cruce de consumo en otras plataformas y creo que eso es una cosa súper buena que los artistas tienen a su alcance el día de hoy. Totalmente, Rob.
Sí, muy de acuerdo contigo. También una invitación a todos que están aquí presentes a que descubran, ¿no? Descubran, de verdad, se sumerjan en la plataforma, porque el poder de descubrimiento de talentos musicales que nos da TikTok en realidad es enorme, y justo es algo que les voy a contar en la siguiente diapositiva. Si me pueden ayudar, por favor. Muchas gracias. Pues justo como les menciono, TikTok te acerca al descubrimiento de talentos musicales. Un gran porcentaje de usuarios seguramente han descubierto música y artistas que no habían escuchado antes, ¿no? Y entre ese porcentaje de usuarios también nos encontramos nosotros, ¿no? Que estamos en la búsqueda de talentos todo el tiempo, ¿no? De qué nuevas propuestas hay allá afuera, a quién podemos unir a la familia de Sony Music. Y pues justamente tomando esto en consideración, y a raíz de un gran trabajo y una gran alianza entre TikTok y el equipo de Sony Music, entre ellos el equipo de marketing digital, de ventas digitales, de radio, y toda una gran fuerza de trabajo, se hizo una convocatoria para la búsqueda de un grupo de regional mexicano. Este proyecto se llama Puro Talento. ¿Me pueden ayudar con el video, por favor? Aquí podrán ver un resumen de todo lo que pasó, que estuvo increíble. Creo que estamos teniendo algunas dificultades técnicas con el audio de los videos, ¿verdad? Al parecer no se han escuchado allá afuera la audiencia, si alguien puede comentarlo. Ok, bueno, si hubo fallas técnicas, igual, de cualquier manera, este video lo van a poder, y varios fragmentos de este proyecto lo van a poder encontrar en el usuario de TikTok de Puro Talento. Los invito en este momento a seguirlo también. Y cierro mi parte justamente para remarcar, ¿no? Remarcar este mensaje de que unamos audiencia con artista, de que involucremos desde el minuto cero a nuestros artistas con la audiencia, en mostrar la fuerza que tiene la plataforma justamente para viralizar y para dar a conocer a nuevas propuestas, en que lo veamos justamente como una plataforma totalmente musical, porque así es como todos lo estamos, los involucrados en la industria musical lo estamos viendo, y pues justo,
También, y como sorpresa, si ustedes entran en este momento al usuario de Puro Talento, podrán ver una última publicación donde lanzamos una convocatoria muy general, porque queremos ver su talento, queremos ver si cantan, queremos ver incluso si bailan, queremos ver si tocan algún instrumento. Un grupo de expertos va a estar muy atento al contenido que ustedes estén lanzando, y pues quién sabe, igual se pueden llevar una gran sorpresa a raíz de esto. Entonces, pues muchísimas gracias y le doy la palabra ahora a Bruces. Sí, Joaquín, muchas gracias, Joaquín. Les acepté un aplauso para Clau, que se fue. Felicidades. Yo, la verdad, gracias, tengo muchas fotos y screenshots, porque me sirvió mucho esta clase, la verdad. Muchas gracias. Y al videito que voy a poner aquí, ¿sí? Va hasta el final, así que no, estamos solucionando. Esto es totalmente en vivo. Pero bueno, aquí va mi exposición de secundaria que preparé. No traigo cartulinas porque no va a alcanzar tiempo para hacer cartulinas que hubiera hecho. Pues yo soy Bru, mi nombre real es Amalia Ramírez y soy artista, cantante, compositora y productora. Llevo haciendo música, como dije antes, como 8 años. Llevo cantando desde los 16 y escribiendo desde los 11 años. Estudié música aquí en Ciudad de México. El estuto me tenía que ir a pasar para ustedes de casa, así que. Hola. Hola, Vico. Y he intentado de todo. Creo que soy una persona que desde pequeña sabía que me quería dedicar a esto. Mi papá se dedica, bueno, toca guitarra, mi abuelo toca guitarra, y yo soy como la primera que dije, ok, vamos a hacerlo profesionalmente, hay que estudiar, y he metido realmente toda mi vida. Y llegué a un momento donde me frustré mucho, porque a pesar de que soy de la generación que creció con redes sociales, no sabía cómo hacer las cosas, y de la nada, el año pasado, pues una pandemia, todo el mundo estábamos encerrados, no tenía nada que hacer, ya no podía, yo me escudaba porque no sabía si quería ser artista. Dije, ok, sabes que igual ser artista no es para mí, voy a escribir canciones detrás del escritorio en la esquina sin que nadie me vea, voy a ser la persona que escribe canciones y que nadie conoce su cara, y estaba ya feliz como con la idea. Y en la pandemia comencé a subir videos a TikTok, comencé subiendo covers, y creo que mi primer video, mis primeros 3 videos, nadie los peló. O sea, yo lo esperaba, ¿no? Realmente yo entré a TikTok sin esperar mucho, ¿no? Es como cuando vas a un casino y entras como con la idea de que vas a ganar, creo que no te va bien. Entonces yo había intentado ya en el pasado subir covers a YouTube y no me funcionó. Entonces como que ya esta idea de que me voy a hacer viral en mi cabeza no tenía tanta presión, solamente los hacía porque quería entretenerme, y fue algo muy divertido. Fue hasta el quinto video que subí que se hizo viral y estuvo muy loco, o sea, viral de que como 100,000 vistas de un día para otro, y me acuerdo que en las primeras 2 horas tuvo como 20,000 visitas, y le mandé screenshot a todos de ¿qué está pasando? Soy viral. y pues ya eso me motivó mucho como a seguir haciéndolos. Y después siento que para que la gente te ponga como atención y para que conviertas los covers, porque hay gente haciendo covers en internet desde hace, me atrevo a decir, 9, 10 años ya. Entonces, para mí era muy importante darle algún twist, algún cambio, para que fuera relevante, nuevo y fresco. Y algo que yo hacía, que no he contado, para practicar, es que para practicar como composición, yo agarraba hits que yo conocía en inglés de mis artistas favoritos, de los Jonas Brothers, de no sé, de Green Day, de todos estos de Canon. Cuando estaba chiquita, así empecé como a saber la composición.
los escuchaba y los bajaba en un cuaderno y los empezaba a traducir, y como que yo misma me empecé a educar de que, ah, esto es un verso, esto es un precoro, esto es un coro. Entonces me acordé que hacía eso y empecé a postearlo en internet, que no me acuerdo cuál fue mi primer video que posteé como traducción, pero empecé a subir como 30 segundos de una de mis canciones, favoritas a TikTok, y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. La gente empezó a conectar mucho conmigo. Me acuerdo que hice como 100,000 seguidores como en un mes, estuvo súper loco. Y una vez que pasó esto, creo que mi primer cover que realmente me cambió la jugada fue Rosas de La Oreja de Van Gogh. Subí mi versión, una versión lo-fi de La Oreja de Van Gogh, y tuvo como 2,000,000 de reproducciones de un día para otro, y ahí fue cuando las cosas empezaron a poner realmente muy locas. Justo nos habló como Sony España, nos contactó y dijeron que la cantante La Oreja Van Gogh quería hacer una colaboración, que al final no se logró por X cosas, pero el hecho de que la escucharon y luego La Oreja Van Gogh lo tuiteó, y como que no sé, todo se volvió muy loco en ese momento. Fue cuando dije, no manches, esto se está saliendo fuera del internet, o sea, realmente ya se está como reflejando en otras plataformas. Y bueno, les voy a dar acá como lo que a mí me funcionó, siendo, o sea, a mí la verdad me funcionó de chiripa. No sabía, ninguno de nosotros pensamos que me iba a funcionar, pero estas son las cosas que yo hice para poder como consolidarlo un poquito y decirle a la gente, ¿sabes qué? Sí hago covers, pero también tengo música original, escúchame. Lo primero fue clase número uno. Tengo un video viral, ¿ahora qué? Creo que utilizarlo a tu favor es lo más importante. La importancia de construir como el personaje o la marca antes, esto es algo que también funciona, que creo que es base para cualquier cosa, porque al final TikTok es una herramienta, es un medio, es como un vehículo, pero no es el origen, sino que potencializa y viraliza y llega a los ojos de mucha gente de una forma fácil. Pero la clave creo que está en no quedarse solo como un artista de ahí, sino crear fans y dirigirlos a toda la extensión de tu proyecto. Y obviamente para poder dirigirlos a tu proyecto, creo que es muy importante tener un proyecto, que es algo que me funcionó, que yo ya había construido Bruces, yo ya tenía mis canciones propias, yo ya llevaba años como haciendo esto, entonces llevaba años esperando que me pasara algo así. Entonces el momento en que sucedió, siento que ya como que estaba lista para comenzar a redirigir a la gente a los lugares en donde quería. Y bueno, hay mucha gente que dice cómo crear fans, que puede sonar fácil, pero creo que es difícil, porque para mí es una conexión muy íntima y muy, muy honesta, muy real. Vivimos en una generación en donde la gente ya, o sea, los chicos, los jóvenes, los morritos, ya tienen acceso a internet desde muy jóvenes, entonces, desde que nacen, pues básicamente, ya conocen lo que quieren, ya no les puedes vender un producto plástico, un producto falso, un producto construido por fuera, no sé, o sea, yo no confío en artistas que suele pasar, pero que no hacen su música o que no hacen lo que hacen desde el corazón. Y siento que esto es algo como muy importante, justo tener tu proyecto primero, que sea honesto, construirlo, meterte a tu universo de quién eres, es muy existencial, pero creo que es la base de todo para después ya utilizar TikTok como esta plataforma que va a viralizar y a explotar como todo lo que ya está en tu cabeza. Sí, pues aquí tengo conociendo en el universo tu producto, conectando con la gente. Sin ellos no hay desarrollo y no hay carrera. Esto es muy importante, que luego a los artistas se les olvida que los fans son la base de todo, son tu comunidad. Si no te enfocas al inicio en crear una comunidad, o sea, sí, la música es importante, obviamente, y el proyecto, pero primero creo que debes enfocarte en crear una comunidad que espere tu música, porque si no, no tienes carrera. Y bueno, para mí también es importante como llevar un mensaje auténtico y honesto en la propuesta, utilizando algún formato, lenguaje de internet,
como por ejemplo, siento que mi música es muy, tiene una propuesta un poco fuera de lo común, y a mí lo que me ha funcionado es justo incluir todo este lenguaje en internet. He analizado muchos TikToks, he analizado como todo lo que está pasando en internet, y lo incluyo mucho a mi forma de hacer canciones. Creo que el siguiente paso, ya después de que tienes fans, es sacarlos solamente de una plataforma y mandarlos a todas partes, que no solo se queden enfocados en una parte, porque es muy peligroso, sino pasarlos a las diferentes plataformas que existen ahorita. Eso es algo que a mí me ayudó mucho. En el principio yo sabía que no quería quedarme como un artista de una sola plataforma, y los empecé a redirigir a otra, y es lo que me ha ayudado mucho con mi música original, y es lo que me ha ayudado a no quedarme como un artista solo de covers, sino ya justo esto de compartir los procesos de, que hablamos hace rato, me ha funcionado muchísimo, porque siento que mi gente y yo tenemos ya un acercamiento muy especial que hemos venido trabajando desde antes de TikTok, y el hecho de que se me han acompañado a todos estos lugares es increíble para mí. Y pues la otra cosa que ya tocamos es la importancia del storytelling, que descubrí que contar la historia de una forma correcta aplicándolo en videos cortos es súper importante. Contar tu historia y llevar tu mensaje, captar la atención como de la audiencia, para que después empatice contigo o conecte con tu canción, es 100% importante. Y de nuevo vuelvo a la honestidad, creo que la base de todo es ser un artista con un mensaje más allá del ego de crear, más allá de quiero ser artista X cosas, sino para mí es muy importante como llevar un mensaje fuera en la música, porque para mí la música es revolución, es historia, entonces eso para mí es muy importante. Y bueno, ya para terminar, mi cosa de secundaria es cómo escribir canciones pensando en las nuevas herramientas. Creo que la industria cambia todos los días, las modas pasan, son eras que llegan, marcan territorio y luego se van. Entonces hay que estar en constante adaptación. TikTok cambió la música desde TikTok cambió la música desde su primer caso de éxito en Estados Unidos. No sé si se acuerdan de Lil Nas X, que fue una pista indie y luego pasó a su super hit de Old Town Road, y luego colaboró en esa canción que se hizo super viral en TikTok con Billy Ray Cyrus. Luego se fue a los Grammys. Y luego ya tiene ahorita una carrera como súper increíble. Creo que eso fue en el 2019, uno de los primeros casos como virales internacionales de eso. Y pues obviamente ahora las disqueras más populares están constantemente cazando y descubriendo y firmando nuevos talentos en la plataforma, lo cual es increíble. Como la frase que se aventó hace rato, Rob, de que cualquier persona puede ser visto, eso se me hace increíble. Creo que es muy fuerte. O sea, cuando le dijiste, se me hizo muy fuerte, porque es real y es increíble que haya una plataforma en donde todo el mundo tenga oportunidad de ser visto, que al final creo que existencialmente es lo que todos queremos, ¿no? Como causar un impacto y ser vistos. Entonces, aprovechenla que ya existe. Y bueno, analizando todo este pedo, yo soy muy nerd, soy muy geek en cuestión a composición, porque pues es lo que a mí me encanta, me mueve. Me puse a pensar, ¿qué tienen en común estas nuevas canciones que se están viralizando? Número uno, son cortas, cada vez son más cortas. yo creo que desde lo normal ahorita está como en 2 minutos 40 segundos, incluso creo que hay una canción que dura 1 minuto y 20 segundos que se acaba de viralizar, no me acuerdo cómo se llama, la cagué de no ponerle nombre, pero cada vez son más cortas. No sé si los videos tengan algo que ver, que cada vez son más cortos, o que el viewer, cada vez la audiencia tiene una retención menor de información, entonces tienes que ir al punto directo. Y este es mi siguiente punto, el hook o el coro te lo dan en los primeros 15-30 segundos. Ahora nada, antes en la forma antigua de escribir canciones el coro te lo daban en el minuto, y ahora a los 15, a los 30 segundos de que luego ya le tienes que dar la información más popular, o el hook, o la parte más importante de la canción. ¿Por qué? ¿Por qué 15 a 30 segundos? Porque eso es un TikTok. Y está cagadísimo cómo ahora funcionan así las cosas. Y realmente es una plataforma que llegó a cambiar el futuro de la música, para bien, para mal, no sé, pero llegó a cambiarla y es un hecho. Ahora, algo que a mí me gusta hacer es meter ahora, pienso en detalles de producción,
pensados en transiciones. Entonces, eso es algo que tampoco pensaba, pero ahora ya me estoy tripeando con soniditos y cosas y pequeños folies. Y justo esto de vamos a hacer una canción con textura de papel y ahí está el concepto, entonces ahí te metes al universo y ahora ya estoy pensando, ok, aquí le voy a meter un sonido para que la gente, no sé, haga esto. Y puede que lo hagan y puede que no, porque al final es una vez que la canción está fuera ya no es tuya, es de la gente y la pueden convertir en algo totalmente diferente a lo que tú estás pensando que va a ser. Pero creo que componer es opcional, puedes ignorar todo esto que te estoy diciendo y seguir componiendo tus canciones de una manera más normal, se me olvidó la palabra, bueno, no sé, rutinaria, vieja, no sé, o puedes adaptarte, realmente no es como obligación cambiar tu forma de hacer canciones, porque hay que mantenerlo siempre en lo honesto, nunca por adaptarte. Eso es algo, otro punto muy importante, que siento que yo no cambié para encajar en la plataforma, sino simplemente me adapté. Y a continuación, como nos quedan 5 minutos, perdón, hablo mucho. no sé si podemos poner videito de una canción que estoy haciendo pensada justo en TikTok que no ha salido. Muchas gracias, muy amables. Y bueno, aquí empecé con un beat, quería hacer como un trapcito. Voy a abrir aquí. Esta canción está inspirada en videojuegos. Es un nuevo concepto el que estoy metiendo. Aquí agregué un bajito, poquetón. Luego agregué un sonidito como de 8-bit, que es un sonido como muy podrido, justo que viene en videojuegos. Después, ya que tenía como soniditos de videojuegos, me fui más como a unas guitarritas. Unos guitarritas, unos pianitos, sintetizadores, todo igual dentro como de este universo de videojuegos. Y ya al final escribí una letra que tiene que ver con lo mismo. Y así suena más o menos todo completo. Apúrate, ven, que nos gana el reloj. Te lo juro que tu equipo no hay nadie como yo. Apúrate, ven, que me estoy prendiendo. Aún no me he estrellado y ya me estás doliendo. Te invito a mi casa a jugar videojuegos. Promete que te quedas si llego de nada. Contigo no hay poder, subo de nivel. Quiero darnos play, venir. Y justo, esta es la parte para mí de transiciones. Y le estoy dando como una oportunidad en la estructura a justo que la gente sea la segunda parte de la canción. No solamente sea yo mostrándoles, sino que se incluyan ellos y sean parte de los creadores una vez que salga. Y pues muestro como inicio con el hook. Promete que te quedas si llego al final. Sí, bueno, estructura. Inicio con el hook, verso, coro. Hay un puente ahí que también está como creativo para que hagan cosas. Y la canción termina durando 2 minutos 30 segundos. Entonces, esto es como mi teoría de cómo estoy haciendo canciones ahora pensadas en internet. No sé por qué mi yo del pasado va a poner el coro otra vez. Para que se la aprenda. De nada. Gran rol. Gracias. Muchas gracias. Se llama Videojuegos. Espérenla ahí en TikTok. Voy a volver a mostrar. Sí, esperen la primicia. Qué difícil de componer. ¡Ay, ansiedad! Estuvo muy cool. Esa rolita está buenísima. Y que dejes un espacio como para, ya pensado, para que la audiencia genere contenido, está increíble. O sea, creo que esa estructura de rola, mucha gente la tiene que jugar con eso. Y nos gustará ver cada vez más que eso pase. Así que gracias, Luces. Sí, la verdad, sí, concuerdo y la verdad, muy inspiradora sesión, y la verdad es que estamos muy contentos, ya casi por terminar, empezaremos con unas cuantas preguntas en esta última fase,
Creo que la primera pregunta va para ti, Rob. Pregunta a la audiencia, ¿algún estilo musical es más fuerte que otro a la hora de hacerse tendencia en TikTok? Wow. Uf, bueno, es que hay géneros que son actualmente más populares que otros, sí, pero tampoco es una regla de oro. O sea, hay canciones que independientemente del género conectan con la audiencia y se hacen masivas. Por ejemplo, esta rola de Maneskin, de Begging, que es un cover de hecho y es una canción de rock, ¿no? Entonces ahorita tuviste número uno global o por ahí top 5, una canción de rock. El rock, ¿cuándo suena? ¿No? Ahorita, o sea, creo que no existe ninguna otra canción que esté ahorita charteando en ese género, pero esa canción conectó. Entonces tienes esas excepciones o casos aislados. Yo lo que recomendaría... Sí, alguien va a bruces. Ah, no, no. Solo quería decir Olivia Rodrigo, creo que lo está haciendo muy bien. Olivia Rodrigo, que es como post-punk, ¿no? O sea, casi casi que un Paramore del futuro y también pegó durísimo, ¿no? Entonces, sí hay cosas que rompen la tendencia. Obvio lo que está durísimo ahorita pues es el urbano, el reggaetón. O sea, si tú te fijas quiénes son los artistas más masivos de Latinoamérica, pues son estos... estos Latin superstars, ¿no? Pero también gran parte de nuestro trabajo como ejecutivos de la plataforma y de los artistas es diversificar los géneros musicales. Entonces, no tener miedo a no hacer un género que a ti te guste porque crees que no va a pegar, sino al contrario. De pronto eso puede generar un redescubrimiento del género, ¿no? Por audiencias que a lo mejor no están tan en contacto con eso, como el caso de esta canción de rock que les digo. Entonces, bueno, eso creo que sería mi respuesta. No sé si alguien guste aportar algo más. No, creo que estamos muy bien. Ahora va el turno para Clau. ¿Cómo le hago para que me descubran y me firmen en Sony Music? Ok, pues bueno, creo que aquí nos podemos ir a la raíz, ¿no? En principio tiene que ser un producto, y aquí me apoyará más nuestro equipo de AIR, un producto con personalidad, ¿no? Propia, un proyecto que sea genuino, un proyecto que se sienta algo verdadero. De entrada tienes que encontrar eso, ¿no? Y si ya lo hallaste, si ya estás seguro de eso, si ya estás seguro de que puedes hacer pop, de que puedes hacer reggaetón, de que puedes hacer rock, trap, o un híbrido de todos estos, pero que tenga sentido y que tenga esta, pues justo, personalidad. De ahí vamos al punto número dos, ¿no? Que es la visibilidad, ¿no? Comparte lo que haces, comparte incluso con, de entrada, con tu familia, compártelo con tus amigos, y lo más importante, compártelo en TikTok, ¿no? La verdad es que la plataforma está siendo muy importante para nosotros, hablando de Sony Music, y seguramente para el resto de partners, ¿no? De otras majors, en el descubrimiento musical, ¿no? Entonces, incluso les comentaba ahorita, hay un proyecto que nosotros estamos trabajando. Listo, unas sirenas por ahí. Hay un proyecto que nosotros, que todo el team de Sony trabajó justamente, que se llama Puro Talento. Entonces, si ustedes suben contenido, ¿no? Arrobando esta cuenta, si utilizan el hashtag, pues eso también nos va a nosotros ayudar a tener mucho más visibilidad, ¿no? Y que a nuestro equipo de AIR, que es Artista y Repertorio, que son los encargados de cazar y firmar talento, pues van a estar atentos a esto, ¿no? Entonces eso puede ser como un pasito más, pero el consejo principal sería este, ¿no? O sea, crean en su proyecto, háganlo genuino, háganlo con personalidad, háganlo verdadero, y eso es, y ya el simple hecho de tenerlo así es lo que les va a abrir más puertas, ¿no? Están estos canales justamente que los van a aproximar a esas puertas, como lo es TikTok, pero justamente, si nos vamos a la raíz, ese sería el consejo principal. Y ahí, claro, solo para sumar rapidísimo, una de las puertas a lo que nos estás diciendo, compartiendo, es una de las puertas de contacto directas con el equipo de AIR, es un canal de TikTok, ¿no? Entonces, que la gente tenga ese acercamiento ya, esa forma de subir un contenido y ser vistos, está increíble, e invitamos a que más partners se sumen a iniciativas de este tipo, porque a ustedes ya les está generando resultados y es muy padre ver ese desarrollo.
Sí, exacto. Sugerimos mucho, sigan a Sony Music México en TikTok y no se pierdan también de los anuncios y hashtags oficiales que vaya a ir sacando la disquera, porque definitivamente así pueden empezar a conectar. Bruces, te toca a ti. La pregunta es, ¿qué acción has identificado que tu comunidad reacciona mejor? O sea, ¿cuál acción de las tantas que has hecho crees que es a la que mejor reaccionan? Creo que al proceso de composición y sobre todo cuando se sienten incluidos. Creo que incluir a la gente justo desde el principio de las cosas, que al final ellos van a decidir si explotan tu canción, tu proyecto o no. Entonces, a mí me parece un experimento bien cool cuando les muestras el inicio de un bebé y ellos forman parte y de alguna forma te ayudan como a, en cierto ejercicio, pasar a la siguiente parte, justo como decía Clau en sus diapositivas, que me encantan, antes de después del proceso de composición, ya la producción y ya todo este rollo de subir a plataformas y de terminar y video, que no sé qué, antes de todo eso, incluirnos en la parte inicial creo que es a lo que más bien han reaccionado, justo porque nosotros igual como músicos o como gente de industria lo vemos desde hace mucho, o sea, vivimos en un universo que para nosotros ya es normal como de ver cómo se hacen las cosas detrás de escenas, pero la gente no, entonces creo que valoran mucho descubrir cómo nacen este tipo de cosas detrás de vestidores. Sí, de acuerdo, es acercarlos a un proceso creativo que jamás imaginaron, entonces sí, estoy contigo, que creo que es importante y los invitamos a que no le saquen, a que le den rienda suelta a ese sentido de interactuar y de encontrar partes muy creativas de parte de su misma audiencia. Mi querido Rob, preguntan si TikTok cuenta con algún programa para creadores que estén despuntando en la plataforma. Gracias, Gaby. Muy buena pregunta. Por supuesto que tenemos un programa para talento emergente y, de hecho, es un gran foco para nosotros trabajar con talento que todavía no está posicionado, porque lo que queremos hacer, o uno de los objetivos que tenemos, es catapultar la siguiente generación de artistas musicales. Entonces, cuando los acompañamos desde un proceso, desde el estatus inicial de su desarrollo artístico, pues podemos estar de una forma más conectados con ese talento y ser parte de ese crecimiento. Así que la forma en la que estos creadores emergentes se pueden poner en contacto con nosotros es a través de un Linktree, que es un formulario que llenan para que nosotros sepamos que ustedes están interesados en tener contacto con la plataforma y a partir de eso buscar las oportunidades que podamos tener. Ahora, también es muy, debo decir que somos un equipo pequeño, o sea, no tenemos cientos de personas trabajando en el equipo de música, entonces hay muchos más artistas de los que podemos manejar en este momento, pero estamos trabajando en que nuestro equipo crezca para que podamos darle una solución y un servicio a más artistas al mismo tiempo. Entonces, pues, en eso estamos ahorita. Muy bien, querido Rob. Creo que van ahí un par más de preguntas, una para Clau y otra para Bruces. Clau, esta es una difícil. ¿Qué hacen cuando un artista se resiste a usar la app? Hay casos, sí hay casos, sí, y más común de lo que creen, pero justamente algo increíble de la plataforma es la diversificación de contenido, ¿no? Que habrá un prejuicio de que todo está enfocado a una misma vertical, pero no es así. Hay una infinidad de verticales en las cuales los artistas pueden pues justamente trabajar, empezar a enfocarse, ¿no? Y este abanico justo de oportunidades pues también nos da las herramientas a nosotros para empezar a unir a más artistas cada vez, ¿no? Entonces, ya en temas prácticos y contándoles aquí, lo que hacemos nosotros internamente pues justo es un estudio, podría decirse, un análisis justo del perfil del artista. Nosotros les ofrecemos, ¿no? Y también les contamos justamente de esta diversificación de verticales, ¿no? De cuál es el tipo de contenido que podría quedar con su perfil, qué está pasando adentro de la plataforma con sus canciones, porque hemos visto casos donde el artista, aún sin tener un perfil activo,
los usuarios están descubriendo las canciones y las están utilizando, se están inspirando, están creando contenido con ellas. Entonces, tomando en cuenta esta actividad de los usuarios que ya viene por sí sola orgánicamente, ¿no? Más toda esta diversificación de verticales, se nos ha hecho cada vez más sencillo pues el seguir uniendo a esta gran comunidad a todos nuestros artistas, que en realidad también les diría, son en estos momentos son muy pocos los que hacen falta realmente unirse, ¿no? O sea, ya todos sabemos y estamos conscientes de la importancia de estar allá afuera, ¿no? De seguir uniendo a las audiencias y de seguir colaborando y creando esta gran alianza de la mano de ustedes. Entonces, pues justo en resumidas palabras, nos vamos proyecto por proyecto y hablamos de todas estas ventajas de verticales de contenido con cada uno de ellos. Y hay espacio para todos. Tenemos artistas de regional mexicano, hay reggaetón, hay trap, hay rock, ya es imposible encasillar un género en estos momentos, ¿no? Hay híbridos musicales que de repente cuesta trabajo pues justamente cuadrarlo solamente a un género, pero también hay espacio para eso. Entonces, pues es un trabajo con el que hemos estado enfocándonos en estos años justamente y con el que seguiremos muy, muy fuertemente. También una invitación, ¿no? A toda la audiencia que está viendo esto, que no se queden con un prejuicio de un tipo de contenido nada más, porque la diversidad es enorme, ¿no? Y no hay límites. O sea, creo que el único límite es la creatividad, ¿no? Entonces, esta la puedes explotar como tú quieras. Súper bien. Bueno, pues creo que nos vamos con una última pregunta para Bruces. También difícil. ¿Cómo enfrentas los comentarios negativos? Como un gran sensei, que no lo dice. No enfoques tu energía en comentarios negativos si estás teniendo a la par positivos. Creo que esto es algo muy importante porque muchas veces lo que siempre nos pasa es de que hay 50 positivos y uno negativo, y te clavas en el negativo y estás ahí lamentándote o llorando o te causa una crisis, en mi caso. Y desde que me dijo eso, se me quedó grabado. No le des tu... Es igual, o sea, fuera de internet es igual. No gastes tu energía en gente tóxica. Gástala en las personas que te quieren. Entonces, ese ahora es un mantra. Me encanta. Pues muy bien, pues creo que justo hemos llegado al final de esta gran sesión. La verdad es que les agradecemos a todos por participar. Obviamente, gracias a Claudia, a Bruce, a Rob por acompañarnos. Gracias a ustedes, nuestra audiencia, que están aquí conectados con nosotros esta mañana. Pues obviamente en 2 semanas los esperamos, mismo hora, mismo canal, ustedes ya lo saben. Yo soy Gaby Gómez, esto ha sido Bitcoin Now y pues les mandamos muchos abrazos y besos y que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Gracias a los dos. Gracias a los brusitos que se conectaron.